Mesdames et messieurs, la cérémonie de remise de médailles pour les courses au point homme va commencer. Ladies and gentlemen, the medal ceremony for the men's points race will now take place. The medals will now be presented by Mr. Dennis Oswald, IOC member in Switzerland, accompanied by Mr. Agostini Amini, Vice President of the Union Cyclist International and former President of the Italian Cycling Federation. This year, Mr. Amini received the Olympic Order from IOC President Juan Antonio Samaranch. Champion olympique et médaillé d'or représentant Espagne. Olympic champions and gold medalist, Spain. Juan Llaneras. Uruguay. The silver medalist representing Uruguay, Milton Winans. Bronze, representant la Fédération de Russie. The bronze medalist, representing Russian Federation, Alexei Mapkov. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Spain.
Cavoli, le médaillé olympique. Ladies and gentlemen, please acknowledge our Olympic medalists. Sandusero de 28 años viajó un mes atrás a Australia para afinar la preparación. Buscar la máxima preparación allá y digamos de ir con esa mentalidad de decir, bueno, de ver si se puede hacer las cosas bien y tratar de hacer lo mejor posible para tener un buen resultado, ¿no? La prueba de medio fondo consiste en 160 vueltas al velódromo, un total de 40 kilómetros, con un embalaje cada 10 giros. En cada uno de ellos se otorgan 5 puntos al ganador, 3 al segundo, 2 puntos al tercero y 1 al cuarto. Hay dos posibilidades de definición. Una, por el puntaje acumulado en los embalajes. El que más puntos tiene es el que gana. Y la otra, en caso de que un competidor saque una vuelta de ventaja. Allí los puntos no cuentan y cumplido el recorrido se gana la prueba. Esto fue lo que pasó. El español sacó una vuelta y así se aseguró la medalla de oro. Winans acumuló puntos en el primero, el tercero, sexto y undécimo embalaje. Llegó al último giro con 12 puntos en tercer lugar, detrás del ruso y el coreano. En ese último sprint se aseguró el segundo lugar y como ese último embalaje da doble puntaje, Winans sumó 6, que agregados a los 12 que tenía, le permitieron llegar a 18 puntos y asegurarse así, en la última vuelta, la medalla de plata.
faltando 40 vueltas más o menos, yo ya veía que tenía la posibilidad de estar dentro de los 5, y ya eso creo que ya era muchísimo para mí, ¿no? Como que ya me conformaba, y veo que en la pantalla estaba tercero. Y yo digo, bueno, no puedo por lo menos jugarme lo último que tenía, tratar de disputar los últimos puntos para no perderlo, digamos, al bronce que estaba muy cerca y de repente se podía dar. Y bueno, dimos todo lo que teníamos para alcanzar eso, y bueno, la verdad que yo festejaba por el tercer puesto, no por el segundo, porque pensé que cuando terminé creí que era bronce, y o sea que más la alegría fue mayor aún después que subía, digo, que alcancé el segundo lugar, fue más intensa la alegría, ¿no? Desde Paysandú, sus padres diseñaron junto a él, vía fax, la estrategia de la carrera. Le aconsejaron no cambiar la multiplicación, no utilizar un plato más grande, ya que podía ganar velocidad, pero iba a aumentar el esfuerzo. Aún no saben si Milton les hizo caso. Y dice, puse un 52, dice, pero vos no sabés la pista, lo linda que es. Es un velódromo de madera. Dice, livianita, divina, estoy con ganas de poner un 53. Y el domingo el padre le hizo un fax y le dijo que no pusiera el 53, porque ya era tarde para probar, que se quedara con el 52, pero no sabía con qué. O sea, que había un asesoramiento técnico de parte de la familia también. Todo, el padre le está diciendo siempre. Este presente no es casualidad. Winans fue medalla de plata en los Panamericanos de Bucaramanga, oro en persecución individual y plata en prueba por puntos en el Mundial B de Uruguay, y medalla de bronce en los Panamericanos de Winnipeg. Estos éxitos a veces disimulan las condiciones de preparación. Lo que él tenía, un entusiasmo muy grande, una ansia muy grande, se había preparado una visita especial, se fue él mismo a la Argentina a hacer el cuadro. Todos los corredores para esta Olimpiada estaban compitiendo hasta determinado momento. Él fue a correr sin competencia, sin entrenamiento prácticamente, por eso entrenaba por las de él en Paysandú. A Wina le salió caro porque él ha puesto dinero de él para esto, y desde hace 9 años tío se dedica a esto solo, ¿no? Ahora su esposa viajará a Sydney, invitada por el Comité Olímpico. Cuando retornen, Nacional, su equipo descubrirá una placa y le organizará una caravana desde Montevideo a Paysandú, su tierra natal. Entre 11.000 atletas, después de 36 años, un sanducero logró que en los Juegos Olímpicos se volviera a escuchar este grito. Ahora les proponemos acompañar a Milton en esta su última escala desde el aire antes del gran recibimiento. Bueno, Milton, ¿qué te cansó más, la carrera o todo lo que vino después? Sí, la verdad que todo lo que vino después fue todo muy emocionante, y bueno, la verdad que me hemos pasado bien, cansado, ¿no? De todo el trajín, de conocer, pero bueno, y el viaje este es matador también, ¿no? Sos una figura ahora, sos un referente para un montón de gurises que ahora saben quiénes Winan. Bueno, la verdad que me alegra muchísimo para mí, ¿no? O sea, ser reconocido en Uruguay
Y bueno, creo que es el premio al sacrificio durante todos estos años que venimos compitiendo. ¿Te pusiste a pensar que para los próximos Reyes un montón de chiquilines van a pedir bicicletas? No me he puesto a pensar eso, pero digo que... Es muy probable. Sería bueno que esto diera más importancia al ciclismo y bueno, que de aquí a los chicos les dé las ganas, digamos, de poder pedalear o dedicarse a un deporte, no solo el ciclismo. De repente esto también le hace bien a todo el deporte, ¿no? ¿Cómo te ves ahora? ¿En la diaria, en la de correr todos los fines de semana, en la de esperar la vuelta, rutas, o un futuro que puede cambiar en alguna medida? Y por el momento disfrutar, viste, lo que es esto, estar con mi gente, mi familia, con Paysandú, seguir compitiendo con Nacional, y bueno, por supuesto que esto es una linda posibilidad para de repente mejorar en el futuro y tener una tranquilidad mejor, ¿no? Es difícil vivir únicamente de ciclismo, ¿no? Es difícil, sí, porque siempre uno está corriendo también, aparte de vivir solo de esto, también está pensando qué es lo que va a hacer cuando deje de correr. ¿Tenés algo pensado, definido? Todavía no, pero bueno, de aquí en más pienso tranquilizarme un poco con mi familia, pensarlo bien y ver qué futuro nos espera. ¿Pero seguir en algo vinculado al deporte o fuera de eso? Me gustaría y por supuesto que quiero seguir. ¿Te ves enseñando? ¿Capitalizar esta experiencia y volcarla después enseñando? Pienso que todavía me gustaría seguir compitiendo y seguir recogiendo experiencia para mí, para más adelante, ¿no? Creo que aún no me veo como para enseñar, pero digo que creo que podría ser bueno poder seguir compitiendo, pero más tranquilo, ¿no? O sea, con otro futuro para más adelante, poder llegar a los próximos Juegos Olímpicos con otras miras mejor, ¿no? Thank you.
Esta medalla se la da el pueblo del Uruguay, no se la da el gobierno. No es el gobierno que se la da, se la da el pueblo. Es el pueblo el que al haberlo recibido como lo ha recibido y haberle hecho llegar a usted su solidaridad, su adhesión y su orgullo, es el que lo ha condecorado. El gobierno simplemente hace es cumplir con el mandato del pueblo y con lo que usted se merece. Así que, si se anima, le vamos a dar una medalla que no es tan importante como la olímpica, pero es del Uruguay. Para mí haber podido bajarme del aeropuerto, del avión y bueno, haber estado compartiendo ese momento tan lindo, esa caravana, toda la gente que me recibió. Muchas gracias a todos y bueno, pienso disfrutar esto ahora con mi gente en Paysandú y bueno, con todo Uruguay también, ¿no? Gracias. Merecido, porque es un triunfo excepcional de un deportista que ha dedicado tantos años con tenacidad, con modestia, con una gran dedicación, superando 10.000 inconvenientes que se han planteado. Y no, nos da a todo el país, a todos los uruguayos, nos da una verdadera lección de lo que puede ser la constancia. Y para la juventud, el mensaje que un gran deportista tira por tierra al alcohol, a la droga y a la violencia. Más de 5.000 personas se hicieron presentes en la Plaza de los 33 Orientales para darle todo su cariño al ciclista medallista olímpica oriundo de Paysandú. El pueblo de San José hoy quiere homenajear a Milton Winan, a quien nos dio una gran alegría y nos dijo de que, bueno, con sacrificios son posibles metas. Digno destaque, intendente, que un día laboral como hoy esté abarrotado de gente. Sí, San José es un departamento muy cercano al ciclismo. Recordarán ustedes a Jorge Guquiche, que está acá con nosotros, a Fernando Figueredo, a Fernando Brito, a Serasi Gan, a Luis Pedro Serra, que es una de las principales figuras del ciclismo que tuvo el Uruguay con triunfos nacionales e internacionales. Nosotros, los maragatos, siempre estuvimos cercano al ciclismo y bueno, hoy vibramos una vez más junto a un triunfador del pedal. Milton Winan llegó pasada la media tarde de este viernes, 5 horas prácticamente, luego de haber salido de la capital a recoger todo el afecto de los trinitarios. De hecho, el intendente Carlos Mazzullo destacó la gestión y lo que es la afinidad que tiene este pueblo con el deportista uruguayo.
nosotros es un alto honor hoy acá en el departamento de Flores, en la ciudad de Trinidad.